Buenas tardes, pues nos encontramos aquí en la Casa de Cultura de Coaña, en Ortiguera. Hoy viernes pues estamos con los preparativos de lo que va a ser la exposición que el Ayuntamiento de Coaña, a través de la Concejalía de Cultura, organiza durante este fin de semana. Esta exposición es dedicada a toda la temática de la madera. Hay mucha variedad, hay en Coaña, digamos, unos artistas y unos artesanos, bueno, de primer orden. Hay aquí, como se puede ver, todavía faltan personas por traer sus obras, pero bueno, hay bastantes obras expuestas, un total de 33 participantes, y la exposición va a estar abierta al público pues mañana a partir de las 11:30, que es la inauguración oficial, digamos, hasta las 7 de la tarde, y después el domingo desde las 12 de la mañana hasta las 7 de la tarde ininterrumpidamente. Entonces, bueno, animar un poquitín a la gente de la zona, del concejo y de concejos vecinos de la comarca del Parque Histórico El Navia, que bueno, que merece la pena visitar esta exposición y que esperamos que sea de su agrado, y que desde el Ayuntamiento de Coaña pues lo que pretendemos es ir dando a conocer un poquitín el patrimonio cultural que de la artesanía del concejo, avanzando en otras ediciones próximamente, pues en años próximos, otras temáticas, como por ejemplo Bellas Artes, artesanía de la cerámica, maquetas de barcos. Bueno, hay bastante temática para una buena temporadina. Pues esta exposición surge también un poquitín a raíz de que en el año 2007, en el 2006 se comenzó un trabajo de recopilación y de datos, y en 2007 se editó un libro de arte popular en Coaña y se hizo una gran exposición de todas las temáticas conjuntas. Entonces, bueno, a raíz de ese proyecto se decidió desde la Concejalía de Cultura dar un paso más e ir especializando un poquitín todas las exposiciones temáticas. Soy Manuel Trabadelo, de Lebrego, municipio Coaña, y siempre llevé en mi mente lo de la madera, a pesar de que yo trabajé en el campo. Mi primera obra de arte es un forcao de Iraltoso, que surgió que estuve con una familia y había que ir a buscarle para el caballo. Cuando eso tendría yo entre 8 y 9 años, no recuerdo bien. Y después, a partir de allí, me dediqué al asunto de la ganadería, y a partir de los 40 años tuve unos problemas de salud y no pude trabajar mucho, y me dirigí un poco al sistema este, la talla sobre 5 o 6 años. Y la carpintería entera, me compré unas máquinas por ahí de saldo, y bueno, paso el tiempo ahí porque debido a mi problema no puedo dedicar tiempo a trabajar nada más que entretenerme. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo te lleva hacer una obra de estas? Y las tallas, sobre todo, son muy complicadas. Bueno, todo está muy complicado y bastante tiempo, porque lo que digo, son 2 horas más o menos las que puedo dedicar al día por asuntos de salud. Y entonces, pues para hacer un arcón de estos se pasan meses. ¿Qué más cosas haces que estos arcones? Tenemos ahí una cuna también, ¿no? Sí, una cuna que las hice para... Tengo 2 nietas, tengo 4 nietos, pero entre ellos hay 2 chicas y les hice la cuna, una a cada una, un día personalmente, que después hay copias de ellas por ahí. Y también la profesión de mi abuelo era de rodeznos, de molinos y de carros, y como ven ahí en estas fotos, pues hice tengo 2 molinos andando en el río Meiro. Pues un día estando allí en el sótano donde tengo el taller, ese taco que está abajo, pues me dio por hacerle una talla ahí. Desde que tenía la talla hecha, me dio por ponerle una asa, esa que lleva ahí atrás. Y después después pensé en hacer un candelabro. Eso fue hecho en 3 o 4 pensamientos. Antes de dedicarme al sistema de la talla, me dedicaba a hacer huchas antiguas en pequeño, en maqueta pequeña. Hoy no tengo ninguna aquí, de casualidad. Cuando eso llevaría hechas unas 300 o 400 que están esparcidas por ahí todas de regalo. Bueno, aprender muy poco porque, como digo, no había tiempo para ir a ningún sitio. Me fijaba mucho en mis tíos, que era carpintero de agricultura, y un cuñado que también se dedicó un tiempo a carpintería, e incluso estuve con Severiano Álvarez, que tenía un taller en Landina un par de meses, 2 o 3 meses, pero debido al trabajo que había en casa no me dejaron seguir la profesión que a mí me gustaría. Esto me parece muy bien
porque hay mucha gente que a lo mejor lo tienen en mente y no se deciden. Y al ver esto, pues probablemente manden un tiempo en recordarlo y ponerse al mano a la obra. Bueno, además creo que restauras motos y otras cosas, ¿no? Sí, bueno, me gusta mucho lo de la moto. Tengo dos restauradas, una Bultaco, que fue la moto que tuve yo primitiva, aunque no es la misma moto, es igual, y tengo una que me regaló don José María, que es una de estas, unas anglas de tráfico. Las tengo donadas a dos nietos que tengo, serán para ellos el día que pueda. Después hay varias motos más allí, pero claro, debido al coste no se puede realizar el trabajo. Me llamo Jesús Fernández, soy de Cartavio, y bueno, tengo bastantes obras, como unas 60 o así, y pongo unas pocas de las que tengo. Muy bien, a ver, estas que tenemos por aquí, cuéntanos un poco la historia. A ver, ¿dónde entra? Pues el Picasso será una de las, el Guernica, el que más trabajo me dio, y este se lo regalé a un hijo. Por eso lo pongo en el cuadro ahí de... Y bueno, tengo juegos de habitación y bueno, muchas cosas. ¿Eso, por ejemplo, qué es? A ver. Es una mesita de salita. Uh-huh. ¿Esto es solamente talla o haces también la carpintería? No, es la talla solo. Sí, sí. Muy bien. Aquí tenemos un escudo, ¿no? De Asturias, a ver. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo se hace esto? A ver, no, este no es difícil. Uh-huh. No es difícil, no. Por ejemplo, hacerlo, ¿cuánto tiempo te pudo llevar? Depende, 2 meses o así, pero es a ratos, ¿eh? No es seguido. Ni... Cuando tiene uno ganas de ponerse a esto, pues lo hace. De la carpintería la encargamos a un carpintero. ¿Y qué es lo más difícil de esta talla? ¿Tiene alguna peculiaridad? No, tampoco es difícil, ¿eh? No, no es difícil. No, de una vez que me jubilé, pues me dio por empezar con este tema. ¿Tenías idea, algún concepto de esto? No, ¿has tenido que aprender? No, nunca trabajé en carpintería. ¿Nunca? ¿Y te pusiste así de buenas a primeras y te bueno, salió? Bueno, tenía una afición ahí dentro y salió. Ya, pero no has ido a aprender con nadie. Nada. Bueno, solo al cursillo de talla. Un cursillo de talla, sí. Ya. Bueno, ¿y haces alguna otra cosa más? ¿Eres muy manitas por otras cosas también o no, solamente esto? No, en esto me mando el tiempo. Bueno. ¿Y qué te parece? Hay mucha gente aquí en Juana que se dedica a estas cosas, ¿no? Como vemos... Mucha. Se ve en estos sitios donde lo que hay. Si no, no se hubiera sabido lo que había. Ya. O sea, que te parece bien que se hagan este tipo de exposiciones. Sí.